Bueno, ay caramba, ay caramba. De verdad que cuando esta tecnología se pone de manifiesto, bueno, la cosa ya ustedes saben. Saluditos a todas, saluditos a todos los dominicanos y las dominicanas que están en esta plataforma digital, Alberto Díaz Multimedios, su canal de YouTube. Después de pasarnos unos cuantos días refugiados en nuestras casas, ¿verdad? Producto de la fiesta navideña y tanto desórdenes que hay en la calle, la gente que brinca, salta, entona, en fin, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse porque hay tantas cosas que uno tiene que decir de este desorden que se está llevando a cabo en nuestro país, producto del permisismo que hay, viendo yo, por ejemplo, cómo la gente se tira a la acera, se tira a la calle, a hacer y a deshacer, y nadie les dice nada, nadie les reclama, nadie lo controla, nadie dice esto no se puede hacer, usted está violando la ley, y ya ustedes saben. Entonces, a nosotros no nos espera mucho en una situación así, porque, caramba, ya uno lo que está viendo que la gente quiere emigrar, irse de República Dominicana para no vivir todos estos desórdenes que históricamente hemos estado nosotros viviendo. Hoy estamos a 30 de diciembre. La gente se prepara nueva vez, se prepara para su festejo ellos le llaman el Año Nuevo. Tienen que celebrar el Año Nuevo, esa es mi opinión. Yo creo que deben celebrar el Año Nuevo el día 2 o el día primero, ¿verdad? El día primero yo creo que debieran celebrar el Año Nuevo porque para ver si es verdad que Dios lo va a chancear, ¿verdad? Si Dios lo chancea, si Dios lo chancea y usted lo dejan vivir. Entonces usted celebra de que Dios lo dejó vivir, bueno, lo chanceó, y no es que Dios es asesino ni mata a nadie, es que el desorden que tiene la gente, el desorden que tiene la gente hace que se pierda mucha vida, y esto es lamentable. Yo quiero mandar saluditos antes de pasar a la noticia. Hoy tenemos es el resumen del año 2022. Tenemos el resumen hoy de ver una serie de acontecimientos que se dieron. Voy a poner esta cámara aquí para que también recojan las informaciones para yo mandar una tanda de saluditos a una serie de personas que hay que darle sus saluditos. Algunos están calientes conmigo porque después que me hicieron viajar tanto para la zona del este, para allá, para la zona Santo Domingo Este, ¿verdad? Después que fui de balde por allá, que no me levantaron los teléfonos, ahí me dice, ya estoy dando nombre y apellido y todo eso. Ahí me dice, después que me hicieron coger por allá. Yo soy una persona que en estos días no me gusta salir de mi casa por el mismo desorden que tiene la gente. Pero yo por Ibelice lo hice, cogí para allá. Y entonces Ibelice no me levantó la llamada. Y yo, ¿qué tuve yo que hacer? Retornar para mi casita, dolido de que Ibelice no me cogía el teléfono. Pero está bien, como quiera. Queremos a Ibelice, ¿sí o no? Queremos a Ibelice.
ya vendrá su momento de conocer a Ibelice. Ya vendrá su momento, ya verá que sí. De manera que yo voy, es que son dos Ibelices, hay que corregir que son dos Ibelices. Yo ahora aclaro cuáles son las Ibelices. Una, la que no me levantó el teléfono, yo le voy a decir quién es, pero la otra Ibelice no, la otra Ibelice está fría. Pero yo le voy a aclarar cuántas Ibelices son ahora. Deben poner esta cámara porque hay que grabar el programa de hoy, porque del año 2022, este es el último programa, ¿eh? Y antes de darle saludito a nuestra azafata que está aquí, Betania Mercedes Arias, antes de darle la entrada a ella, yo obligatoriamente tengo que hacer el resumen. No, yo primero la voy a conversar con ella un ratito y luego entonces pasamos al resumen para que conozcamos qué tenemos. Vamos a permitir que Betania me le dé al play ahí, ¿verdad? Me le dé el play ahí, a esa cámara. Un chichín, retírame un chichín para atrás. Un chichín. Ahí, dale. Perfecto. Bien, ahí está bien. Bueno, vamos a pasar a Betania, para que Betania salude, para luego entrar a los saluditos. Tengo muchos saluditos y muchas informaciones importantes. Vamos a ver. Saludos, Betania. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas con el bombazo de los viernes. Estamos aquí en nuestro programa. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo la ha pasado? Yo la pasé bien en la Tropical Fajado 24 horas, porque su nombre lo dice, tropical24horas.com. Y el que tiene medios de comunicación y más si es múltiple, como el de nosotros, que tenemos este canal, Alberto Díaz Multimedios, y tenemos también a la Tropical, bueno, pues entonces uno se hace esclavo de los medios de comunicación. Tenemos que estar ofreciendo las informaciones al público, que por algo nos siguen, por algo nos ven, por algo nos escuchan, y hay que respetarlo. De manera, me la pasé junto con el equipo, con usted me la pasé en la transmisión de los programas, y ahora para enero tenemos un plato fuerte, porque vamos a traerle informaciones supersónicas al país y al mundo, y de manera que nos la pasamos así. Bueno, nosotros somos un medio de comunicación que no descansamos. Tenemos que estar 24 horas trabajando. Queremos darle todo al público que se conecta con nosotros. Correcto. Y así será mañana, así será pasado, y así será. Nosotros no tenemos descanso. Así es. Estamos acá para darle las informaciones de lo que está pasando a las personas, y hay que trabajar. Correcto. Hay que trabajar. Bueno, yo me alegro que usted esté bien. El feeling que usted tiene, el flow que usted tiene, se parece una zorrita de esa que tiene una raya blanca en la cara. Bueno, lo que pasa es que yo le voy a decir algo. Ya estamos culminando con el 2022. Uh-huh. Entonces, tenemos que darnos flow. Ah, eso. Para que el año que viene, no, dígame. Uh-huh. No vean por lo menos de otras maneras, en medio, porque usted sabe que tenemos muchas personas que nos ven, sí. Lo ven cada día más, sí. Y siempre están chequeándole el flow a uno. Y hoy tenemos un programa más bien informativo, no quiere dejar que deje de ser dinámico como acostumbramos al público. Pero hoy tenemos un programa súper informativo con una serie de detallitos que sé que al público le va a gustar, ¿verdad? Y,
Yo quiero pasar entonces a la tanda de saluditos. Mira, yo quiero saludar Betanita, Betanita Mercedes, Aria Trinidad, Betanita. Bueno, terminó de llegar de Long Island nuestra amiga Ibelice, ¿verdad? Que ella llegó de sorpresa donde su hija, que tenía mucho, que no la veía y le iba a dar, y le dio esa sorpresa, ¿verdad? Le dio la oportunidad de llegarle de madrugada y sorprenderla. Entonces yo quiero enviarle saludito a Ibelice y a su familia, que son fieles oyentes de la Tropical 24horas.com. Ella está en sintonía con este bombazo de los viernes, ¿verdad? Y aunque no nos pudimos ver en el día de ayer, pero quiero enviarle saluditos muy especiales a Ibelice. Otra Ibelice más, que es maestra de escuela, ¿verdad? Está también en sintonía con nosotros. Y también quiero enviarle saluditos muy especiales de parte de la Tropical 24 Horas y el Bombazo de los Viernes. Y del equipo de trabajo de aquí, Betania y un servidor. Elaine, una enfermera que se graduó recientemente en un evento que hicimos en la discoteca 44 de Isabel Aguiar, también está en sintonía. Estuvo intoxicada, sí, porque consumió uno de esos productos y le provocó una reacción. Entonces, saludito para Elaine, ¿verdad? Decirle que les queremos bastante, que se mejore. Está en Colombia en sintonía Oscar Arias Music. Oscar, un genio, un muchacho joven, no vidente, pero perdió la visión, pero decía Calimán, una novela radial que había en República Dominicana. No hay mente más poderosa que la mente humana. El que domina la mente lo domina todo. ¿Verdad? Entonces, creo que cuando se pierde, y este mensaje va para el asesino sin guantes, que perdió un pie la semana pasada, o le amputaron un pie en la clínica Cruz Jiménez, un ex luchador profesional, de los luchadores que se enfrentaron a Jack Veneno en su momento, promotor artístico. Su participación, su última participación en el mes, en diciembre, iba a ser en la discoteca 44, donde él estaba promoviendo en ese momento a la artista colombiana Claudia Mena, que estaba de Media Tours aquí en República Dominicana, y no pudo asistir el asesino con guantes, porque cayó en una crisis, tuvieron que ingresarlo en la clínica Cruz Jiménez y le amputaron un pie allá. Entonces, decirle al asesino con guantes, ¿es con guantes o sin guantes? Bueno, sin guantes. Decirle que Oscar Arias Music, residente allá en Yopal, Colombia, que lo conocimos en la quinta cumbre internacional de periodismo, un evento a todo dar que lo montó junto a Diana y a la otra chica, Carolina. Carolina. No, Carolina no. La otra chica, Marta y Diana, Maritza y Diana. Decirle que este joven es todo un talento. Se mueve por todos lados, tiene escuela de canto, tiene escuela de música, tiene chinda, que sé qué, vende terrenos solares, tiene una pieza de bienes raíces, y no tiene, no ve. Es un no vidente. Eso quiere decir que si te faltan los ojos por alguna circunstancia, desarrolla en los ojos de la inteligencia.
y echa para adelante. Tú desde tu casa sentado puedes manejar un imperio. ¿Eh? Puedes manejar un imperio. ¿Eh? Y aprende a delegar. Aprende a delegar. Tú puedes hacer cosas. Por eso tienes muchos amigos, personas. No todos son sinceros. No todos los amigos son sinceros. Hay amigos que no son tan puros. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay amigos que no son tan puros que tú no puedes contar con delegar funciones de esa naturaleza, porque la ambición a las cosas materiales lo hacen perder esa parte moral, sentimental, y eso es un asunto bien delicado. Pero hermano del alma, no te detengas por eso. Nosotros te queremos, nosotros somos tus amigos. Betania te estuvo llamando, así no sin guante, te estuvo llamando y no pudimos, y yo mismo te marqué y no, y el teléfono no lo levantaste. No te desmoralices, que no llegue la depresión. Tú eres un campeón en todos los sentidos. Es campeón de la lucha libre también, pero campeón de la vida. Así que no pierda el estímulo. O sea, entonces, saludito a Oscar Aria Music, allá decirle que Cónchale, no sé cómo vamos a lograr yo comprarte una guitarra para traer aquí a Santo Domingo, porque me interesa. Voy a incursionar ahora en esa parte, De manera que vamos a buscar la forma. Yo soy capaz de que tú me la mandes a Bogotá. Y si es posible eso, ponte en contacto conmigo para lograr eso, para yo traer una guitarra a República Dominicana de esa que tú vendes, y así yo colaboro con la fundación que tienes. Y a la vez hacemos un trabajo. Bueno, yo quiero también, Betania, no te metes en mi tanda de saluditos, que yo estoy en mi tanda de saluditos. Así que no te metes en mi tanda de saluditos, porque estamos en vivo y directo por este. Quiero Arturo Jardinier, mi amigo, mi hermano, mi hijo prácticamente, ese fiel, Arturo Yadier es fiel. Arturo Yadier llegó aquí primero en educación inicial, en maternal llegó Arturo. En maternal llegó aquí el colegio J. Alberto Díaz. En maternal. Y Arturo es un hombre ya mayor, va metiéndose, ya tú sabes, ya duro. Y todavía Arturo está dándole un servicio a la institución. Yo le digo a Arturo, quiero verte. Yo le digo a Arturo, pasa por aquí. Ahí está militarmente Arturo. Entonces, inclusive en un momento determinado, hasta, para que esté claro, en un momento determinado Arturo hasta desafió disposiciones de su padre, ¿verdad? Porque estaba en otra tendencia, este tipo de cosas. Y aún así Arturo estaba aquí. Un poquito para no contrarrestar los sentimientos familiares, pero siempre activo aquí. Entonces, ese fiel. Saludito para Arturo, que debe estar en su trabajo. Quiero mandar también otro saludo a la Chichi, a la Chuchi, a la Chuchi Frías, a la Chuchi, que está en sintonía también en este espacio, la Chuchi. Ocho, yo cunino, la Chuchi. Este es sintonía. Y quiero mandar un saludo donde quiera que esté, que sé que está en la región, en el interior, a mi amigo y hermano, el coronel Cristian Bello. Donde quiera que está, siempre me saluda y me manda esa tarjetita de la mañana, dándome los buenos días con el mensaje de Dios. Cristian Bello, el coronel Cristian Bello, el único coronel, aparte de Luis Silva, que donde quiera que esté Luis Silva, saludo para él, hermano del alma, el único coronel que ha estado en Buenos Aires, que no ha tenido problema con nosotros por violación de derechos humanos y demás cosas, el hermano y amigo Cristian Bello, que las veces, quizá ahora no hemos podido, qué sé yo, pero las veces que me mandó a buscar para el asunto
de ayudar en el destacamento con pintura, con higienización, con cosas. Allí estuvimos presentes. Un gestor, un gerente. Debieran hacerlo general y hacerlo director de la policía, porque ese sabe bregar, es un policía comunitario. El policía que llega a Buenos Aires y no hace contacto con la dirección comunitaria, no estoy hablando con los pseudos comunitarios, porque hay un grupo de vividores que son, no tiene madre.